que veas lo que encontré. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! Las películas Disney son conocidas por tener cameos y La Sirenita no es la excepción. Tenemos un presentimiento de que no conocías todo acerca de estas caras familiares que aparecieron en La Sirenita. ¡Vamos a verlos! Mickey, Donald y Goofy. Por supuesto que no esperábamos encontrarnos con Mickey Mouse, Goofy y el pato Donald casualmente pasando el tiempo bajo el mar. Pero claramente poseen branquias que no hemos visto. Mickey, Goofy y Donald están entre el público en esta escena en donde el Rey Tritón hace su entrada para presenciar el concierto de sus hijas. Este cameo es tan sutil que definitivamente tenemos que pausar la película para captar este momento. Aún no tenemos idea de cómo estos tres amigos están respirando bajo el agua, pero estamos felices de que estén juntos en la tierra como en el mar. Sirenas con orejas de ratón. ¿Alcanzaste a verlas? Estas parecen que están listas para un viaje a Disney World con esas orejas. ¿O será simplemente un peinado con esa forma? De cualquier manera, es muy claro que estos son Mickeys escondidos dentro de este grupo de personas. Lo cual es muy gracioso considerando el hecho de que otro Mickey escondido en esta multitud es el mismísimo Mickey. Es seguro decir que Mickey Mouse existe en el universo de La Sirenita. Y si las personas están portando las orejas de Mickey, debe de ser famoso incluso en este mundo, aunque sigue sin ser muy claro el por qué un ratón vive en el océano. Aunque probablemente le estamos dando muchas vueltas a esto. Cameos de directores. A los directores les encanta aparecer en las películas que dirigen. Y en La Sirenita, los directores no dejaron que el hecho de que esta es una película animada los detuviera de hacer justo eso. Los directores Ron Clements y John Musker hacen una aparición en la boda del príncipe Eric. Mientras, claro, se ven un poco diferentes en este universo, es muy notorio que estos de aquí son ellos mismos. El Rey y el Gran Duque. Un segundo, ¿son esos el Gran Duque y el Rey de la Cenicienta? En una aún más sorprendente adición a la lista de invitados de la boda entre Úrsula y el príncipe Eric, parece que estos dos monarcas de Cenicienta también se encontraban presentes. Lo que esto significa en la línea de tiempo entre la Cenicienta y la Sirenita no está enteramente claro, pero sí ofrece un buen motivo para aquellos fanáticos de Disney que prefieren creer que las princesas Disney coexisten en el mismo universo. Princesa Aurora. Aparentemente, la princesa Aurora parece existir en el universo de Ariel también. Un retrato de la princesa Aurora y el príncipe Felipe de la Bella Durmiente está colgado en el comedor del príncipe Eric. Ciertamente esto hace pensar que la Bella Durmiente tomó lugar antes de la Sirenita en la línea del tiempo. Pero entre que si Aurora y Eric están emparentados o no, no podemos realmente asegurarlo. Lo que sí es seguro es que él parece saber quién es ella, lo que a su vez significaría que Maléfica y Úrsula existen también en el mismo escenario. Eso sí que sería un dúo villanesco. El increíble señor Limpet. Si recuerdas al increíble señor Limpet, quizá te sorprendas de que hizo una muy interesante aparición en La Sirenita. El increíble señor Limpet fue una película hecha en los 60 sobre un hombre que casualmente quería volverse un pez. Ahora vemos lo que parece ser la versión pez del señor Limpet durante Bajo del Mar. Esta sí es una sorprendente referencia, pero cuando piensas en ella es claro que un hombre que quería volverse un pez de hecho se vuelva uno para un número musical acerca de lo grandioso que es vivir bajo el mar. Es aún más significativo cuando tomamos en cuenta que esta película es de una chica mitad pez que quiere ser humana. En definitiva, hay quienes piensan que en otros lados las algas más verdes son. Divine. La transformista Divine es otra persona que hizo a la Sirenita lo que es. Úrsula fue inspirada por Divine no solo en su estilo, maquillaje y look en general, lo que está muy claro solo echándole un leve vistazo a la villana de Disney, sino que también inspiró los manierismos de Úrsula, lenguaje corporal y hasta su inconfundible voz. Incluso si no supiéramos la conexión directa entre estas dos, creemos que prácticamente son gemelas. Solo mira ese peinado y a esas muy inusuales cejas. Sherry Lynn Stoner.
Quizá te sorprendas de escuchar el tipo de influencia que una mujer llamada Sherilyn Stoner tuvo en Ariel. Ok, este no es un cameo en sí, pero Sherilyn Stoner está tan dentro de la película como se puede sin estar de hecho presente. En 1989 la animación era diferente a como lo es hoy en día. Y era común para los actores realizar escenas para ayudar a los animadores a hacer que los personajes y sus movimientos en las películas se vieran realistas. Stoner fue referencia para la animación de Ariel y muchas de las peculiaridades de Ariel fueron modeladas por ella. Stoner era una comediante improvisada que fue traída por su habilidad para contar historias a través de sus movimientos. Es sorprendente ver la participación de Stoner para la película, ya que muchos de los manierismos que vemos en Ariel de hecho vinieron de ella. Desde sus movimientos de manos hasta la manera en que la sirenita sopla su fleco fuera de su cara, todo viene de Stoner. De hecho, algunas de estas escenas paralelas son casi idénticas. Alyssa Milano. Alyssa Milano no hizo exactamente un cameo en la película, pero sí jugó un papel muy importante la sirenita y ni siquiera lo supo. Los creadores detrás del diseño de Ariel revelaron que la cara de Ariel fue de hecho inspirada por la actriz Alyssa Milano y el parecido sin duda está presente. La misma Alyssa ni siquiera sabía que ella había inspirado la apariencia de la famosa sirena, sino hasta años después. Debe de ser increíble de pronto saber que una princesa Disney fue hecha para parecerse a ti. Es interesante pensar en cómo Ariel fue de hecho el resultado de un personaje interpretado por muchas personas a la vez. Desde su voz a su apariencia y hasta sus manierismos, Ariel es una compilación de muchas personas talentosas. El contrato de Úrsula. Hay un famoso Mickey escondido en el contrato de Úrsula. Si eres fan de los Mickeys escondidos, probablemente hayas oído hablar o incluso ya hayas visto esta pequeña cara en uno de los más famosos contratos en la historia de las películas de Disney. Aún así, parece ser que este no es un Mickey escondido real, sino un rumor de internet. Si no estás muy seguro, tendrás que tomar un vistazo y ver la sirenita una vez más. Francamente, suena como un buen plan de todas formas. Cuando de hecho vemos a la película y no a la captura de pantalla, no parece que este Mickey escondido se encuentre ahí. Y creemos que tiene mucho más sentido así. ¿Por qué Úrsula pondría la figura de un ratón en un muy importante documento? Bueno, parece que ella de hecho no lo hizo, pero los cazadores de Mickeys escondidos con habilidades de edición son capaces de crear un efecto Mandela. ¿Conocías estos cameos? ¿Habían algunos otros personajes que aparecieron en La Sirenita que se nos hayan pasado? Asegúrate de hacérmelo saber en la sección de comentarios. Antes de irte, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video y de sonreír. También es muy importante sonreír. Muchas gracias por ver mi video. Yo soy Héctor Palacios y te veo hasta la próxima. Adiós.